Cultural S es una reflexión sobre el ser humano. Hay algo que yo tengo con los museos y es una interacción en su sentido etimológico. Museo también tiene una acepción, que es mausoleo. ¿Sí? Y los museos son colecciones de espíritus. Este museo tiene un interés ya más internacional o que supera, digamos, lo regional, porque digamos que este es el primer mausoleo de nuestro libertador. Asimismo, pues la proyección que ha tenido esta quinta y la proyección que ha tenido el museo como fundación en proyección de las artes visuales colombianas ya supera lo nacional y tiende a lo internacional. Entonces me parece muy interesante esa visión de colección que tiene digamos el museo propiamente y el artista cómo viene a habitarlo. Entonces somos también espíritus, pero aún tenemos este legado, es pasajero, es una exposición temporal, pero también hace parte de su historia, de la historia del Museo Bolivariano. Realmente el diseño de la exposición, el diseño museográfico es para la sala del Museo Bolivariano. ¿Sí? La de Hernando Momo del Villar. Se pensó, cada pieza que tú ves acá está articulada con la arquitectura del lugar. Entonces tiene mucho que decir también en el aspecto de habitar el museo.